Si va a salir. ¿Era muy fácil? ¿Escuchan? Ahora sí, licenciado. Ahí sí se escucha perfecto. Gracias. Okay, ahora sí, buenos días, chicos. Ya nos escuchamos bien. Les comentaba que aquí tienen la solución a la tarea, los ejercicios, para que los vayan revisando si es que los tienen a la mano. Si no, bueno, ya detenidamente esta presentación ya está en la plataforma para que vayan resolviendo y corroborando sus datos, ¿sale? También la red les comentaba a sus compañeros aquí en presencial que la red de razonamiento que tenían o que debían obtener era que el primer ejercicio se comprobaba con el último ejercicio y viceversa. ¿Sale? Tendrían que haber sacado las semanas aproximadamente con un máximo de diferencia de 5, 4 o 5 días, no más, no salían más días de diferencia, ¿ok? Entonces vamos rápido a analizar los ejercicios. La primera parte era nada más obtener la fecha probable de parto por la regla de Nagel, llevar la fecha de última regla, más 7 días, menos 3 meses y más un año si es que aplicaba. La primera, del 3 de octubre del 2022, el resultado era el 10 de julio del 2023. La segunda, 7 de enero del 2023, 14 de octubre del 2023, 17 de septiembre del 2022, 24 de septiembre del 2023, 22 de febrero del 2023, 29 de... No, aquí es... se pasaba... ¿Aquí qué pasaba con febrero? Aquí yo me equivoqué. Porque febrero solo tiene o 28 días, ¿sale? Entonces nos pasábamos al primero de marzo, ajá, y de ahí era... Primero de diciembre del 2023, ¿ok? ¿Sí? Aquí está mal este ejercicio. Aquí es donde nosotros o ustedes pudieran tener a veces un error en los meses de febrero, ¿sale? Porque en el mes de febrero, porque solo tiene 28 días y tienen que pasar inmediatamente al siguiente mes en cuanto a día y mes, ¿ok? Entonces, este es primero de diciembre del 2023. Y la última, 28 de noviembre del 2022, va al 5 de septiembre del 2023, igual la red. No, porque te pasas a diciembre. 28, 29, 30 de noviembre, 1, 2, 3, 4, 5 de diciembre. Entonces, diciembre menos 3. Pero no, porque agosto sería si se quedaran en noviembre. ¿Sale? Pero pasan a diciembre, porque la fecha de última regla está al final de del mes. Se le suman los 7 días y es 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ya estamos en diciembre, ahí. Ajá, ahí ya no sería noviembre, ya sería 5 de diciembre. Entonces, a diciembre le quitamos 3. Si las cuentas no me fallan, 12 menos 3, 9. Ajá. Entonces, aquí también, esos eran los dos ejercicios que tenían la red de razonamiento de pasar al siguiente mes. ¿Ok? ¿Todo claro ya aquí entonces? ¿Sí? ¿Chicos en línea, todo claro? En el último sí, solo me salió el 4 de septiembre. No, no, porque noviembre trae 30 días. Ya, en ese sí, ya. Bueno, ya me quedó más claro. Gracias, maestra. Vamos a la siguiente parte entonces. La siguiente parte era el traspolar ultrasonidos. Aquí varios tuvieron duda, pero vamos a hacerlo, ¿ok?
La fecha de realización del estudio no se movía, la fecha actual tampoco se movía, lo único que cambiaba eran las semanas que se reportaban en cada ultrasonido, ¿de acuerdo? Entonces, la fecha de realización de todos los estudios era el 22 de enero del 2023, esa no tenían por qué moverla, ¿de acuerdo? Y vamos con el primero. Al 22 de enero del 2023, el primer ultrasonido nos reportaba 12.1 semanas de gestación y nos decía que tendríamos que traspolarla al 10 de abril. ¿Sí? 11 de abril. Ah, ok. No, ah, sí, 10 de abril, maestra. 10 de abril. Ajá, no sé. Al 10 de abril del 2023, entonces solamente tenían que irse al, en el calendario al 22 de enero y a partir del 22 de enero empezar a contar dependiendo las semanas reportadas que tenían. Entonces, en el primer ejercicio, el 22 de enero tendríamos 12.1 y de ahí semana por semana hasta el 10 de abril, ¿sale? Si no me equivoco, el 12 de enero caía domingo. Entonces, ahí y 10 de abril caía lunes, martes. Si no me equivoco. Lunes, maestra. Entonces, dábamos ahí, pero tenemos 12.1 y de ahí semana con semana y el total eran 23.2 semanas. Por ahí, si a alguien le salió mal, cuenten bien sus días, ¿sale? Bien sus días, que no les sobren ni les falten. Vamos al siguiente. Igual, el 22 de enero, en el segundo ejercicio, reportaban 20.2 semanas. Al 10 de abril, la paciente tenía 31.3 semanas. El del tercero reportaba 8.4 semanas y al 10 de abril se traspolaba con 19.5 semanas. El cuarto, 6.5 semanas y se traspolaba con 17.6 semanas. En el último les puse una trampa. Muchos cayeron, ¿sale? Varios cayeron. ¿Por qué? Porque daban 28.8, me parece, algo así. Entonces, 28.7, no es, maestra. Entonces no era 28, era 29 semanas, ¿de acuerdo? Por ahí me pusieron 28.7, está mal, se va a la semana que sigue, ¿ok? Esto era traspolar, nada más, no habría por qué hacer otra cosa. Y vamos al último, que fue donde muchos tuvieron aquí, varios tuvieron errores. Los fui revisando, todavía no los califico, nada más revisé como la metodología para ver hacia dónde tenía que ir encaminada la revisión, pero sí varios, les encargo, no saben sumar, ¿sale? No saben dividir, les fallan las divisiones y las sumas. Acuérdense, la calculadora no hace las reglas conforme, no hace las operaciones conforme la regla aritmética, ¿ok? La calculadora hace las operaciones al revés. Primero suma, resta, luego multiplica y luego divide. Y acuérdense que la regla aritmética es multiplicar, dividir, sumar y restar. ¿Ok? Entonces, aquí sí les falló algunos por días. Y aparte también, los meses los pusieron unos con 30 y otros con 31. Ajá, entonces, aquí nada más es cuestión. La metodología en la mayoría estuvo bien. ¿Ok? Entendieron la red de razonamiento. Pero sí las cuentas ahí les fallaron un poquito. ¿Ok? Vamos con la primera. Creo que no se alcanza a ver en la última parte, pero ahorita se las dicto. ¿Qué tendrían que haber hecho aquí? Esta es la tercer parte del ejercicio donde yo les expliqué que si no tenían calendario, si no tenían ni calculadora, pues a pluma y lápiz, ¿ok? Lo único que tenían que hacer era, les presentaban las fechas de última regla, era llevarla a la semana actual o a la fecha actual, que era el 10 de abril también del 2023, y sacar las semanas de gestación. Aquí es donde se comprobaba la primer parte, ¿ok? Entonces, vamos con el primero. La fecha de última regla nos dice que era el 3 de octubre. Por ende, octubre tiene 31 días. Entonces, solo vamos a sumar 28 de este mes. Después, noviembre, que tiene 30 días. Diciembre con 31. Enero con 31. Febrero con 28. Marzo con 31. Y abril solo 10. Daba un total de 189 días, solo tendrían que haberlo dividido entre 7 y el resultado eran 27 semanas, que comparándolo con el primer resultado nos daban 27.2, si no me equivoco. Ajá. Si ustedes, a partir, ¿cómo lo pueden comprobar?
porque en la primer parte ustedes sacaron la fecha probable de parto. Entonces, si ustedes se iban a la fecha probable de parto en el calendario y contaban hacia atrás, ajá, de la semana 40 hacia atrás hasta la fecha actual, les daba aproximadamente esta cantidad. Esa es la forma de comprobarlo, ¿ok? Si no me equivoco, daba 28.2 o 27.5, algo así. Solo tenía uno o dos días de diferencia, ¿ok? ¿Sí vamos bien? Siguiente ejercicio. Igual, 7 de enero del 2023, de enero solamente nos restaban 24 días porque tiene 31. Febrero, aquí me equivoqué, son 28. Ajá. En marzo, 31. Y abril, 10. La suma eran 93 días. 93 días entre 7 nos daba un resultado de 13.2. 13.2, ¿ok? Y en la comprobación exactamente salía, si no me equivoco, el mismo resultado. Siguiente. 17 de diciembre, aquí pasaba. Ya no se escucha, maestra.
Ahí vamos. Hola, bonita, buenos días. Buenos días. Siéntese y tome, y descubra su brazo, por favor. Y ya, siéntese y tome asiento. Ya, yo voy a decir. Así está bien. Tú estás teniendo ahí con la tabla. Estira el brazo, si no, nos va a salir bien alta la presión. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha. ¿La pesaron ahorita? Sí, 55 me dijo. Un segundito. Buenos días. Okay. Un segundito y ahorita la tengo. Ya escucharon todo lo que ya nos faltaba por el ejercicio, no mencionamos nada más, es que vamos a ir. ¿De acuerdo? Desde el 28 de noviembre. Por favor, chicos, quien tenga su audio, apoyen apagándolo, porque si le ponemos aquí algo, se lo vaya a volver ahí. 28 de noviembre del 2022. ¿De acuerdo? La fecha de última regla, 28 de noviembre del 2022, de 20 de noviembre solamente nos quedaban dos días, de diciembre 31, de enero 31, de febrero 28 y de marzo 31, de abril 10, una suma total de 133 días, entre 7 nos daban 19 semanas de gestación. ¿De acuerdo? Queda claro ya un poquito mejor cada uno de los métodos. Ok, ya cuando les diga yo hay que traspolar ultrasonido, ya saben qué variables son las que van a necesitar. Cuando yo les diga saquen fechas probables de parto, ya saben también qué variables van a necesitar. Y cuando Daniel les solicite la fecha probable de parto día con día, también ya van a saber, ¿de acuerdo? Ya creo que no va a haber duda. Vamos a pasar entonces a los que trajeron su formato de DIASH. ¿No tienen su formato de DIASH? Si no, ahorita lo vamos viendo en la pantalla. ¿De acuerdo? Vamos a ver el tema de triage obstétrico. ¿De acuerdo? ¿Me continúan escuchando, chicos, en línea? Sí. Sí, maestra, sí se escucha. Bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación.
tenemos un poquito de problema con la conexión, pero la tienen a la vista, puede ser línea. Es la que dice triage obstétrico. Aquí seguimos. Entonces vamos a utilizar esta rutina. Está en el rojo. Gracias.
¿Aquí todos tienen disponible la presentación o quién no la logra visualizar? Yo sí. Entonces sí.
Es que la tendría que ser. Ajá. ¿Sí? ¿Puedo la tienen aquí? ¿La tienen allá? Pues no se lo voy a enseñar. Entonces vamos a poner más pequeño, se conecta y se tiene algo, pero no hay más poder. No, nadie más se puede conectar. Sí, pues la idea es continuar. ¿Me escuchan bien? Para continuar. Sí se escucha, maestra, pero no se ve su presentación. Ok, no, tenemos aquí un problema, no podemos transmitirla, no logramos encontrar la causa. Entonces, les voy explicando, espero que tengan presente la... Yes. Es muy sencillita, ¿la tienen presente en casa? Vamos a continuar, ¿ok? Y ya la van revisando punto por punto, ¿de acuerdo? Porque en lo que nos resuelven el problema de la transición. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Nos quedamos la clase pasada en la determinación y la observación de factores de riesgo para obtener el riesgo obstétrico de mi paciente. Ahora, ¿para qué me va a servir ese riesgo obstétrico? Pues para su pronta atención y obviamente evitar las complicaciones que pudieran surgir de los retrasos en la atención. Y para eso yo requiero un sistema. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser mi sistema? Va a ser el sistema del triage. Simplemente triage significa clasificar o elegir. ¿De acuerdo? Y por definición tiene que el triage es un protocolo de atención de primer contacto en emergencias obstétricas que nos sirve para clasificar la gravedad de las pacientes y así precisar la acción necesaria para preservar la vida del binomio o la viabilidad de un órgano dentro del lapso terapéutico establecido. También es una estrategia que se implementó de reacción inmediata llevada a cabo por un equipo multidisciplinario en la atención de la paciente obstétrica con el objetivo de priorizar su atención, diagnóstico y tratamiento. Anteriormente, hace algunos años, ya les había comentado la clase pasada, que todos los pacientes pasaban a la misma área, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que los clasificaban, pues se perdía bastante tiempo. Ya esta iniciativa ya tiene bastantes años, a partir del 2012, aproximadamente 2013, se empezó a trabajar para irse implementando y actualmente es una de las líneas de acción prioritaria para evitar la mortalidad materno-infantil. ¿De acuerdo? Vamos a recordar un poquito la estadística que nos dice que el sistema estima que aproximadamente el 15% de las mujeres embarazadas va a presentar alguna patología agregada con riesgo para su vida y la del producto de la gestación, por lo que requerirá cuidado obstétrico calificado. ¿De acuerdo? El triage nos va a permitir también derivar a esa paciente a un área segura. ¿Cuántas veces no hemos enterado que los bebés pues nacen en sitios fuera de los hospitalarios por el retardo de la atención o en el baño o en algún sitio que no sea no tenga condiciones adecuadas, ¿de acuerdo? Entonces, eso tendremos que, si bien es un porcentaje, o vamos a tener un porcentaje mínimo de ese tipo de casos, pero que ninguno se pueda asociar a la atención o al retardo de la atención. ¿De acuerdo? Vamos a también a tener en cuenta que la razón de la mortalidad materna calculada es de 31.1 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados, lo cual representa una disminución del 3.6% respecto a lo registrado a la misma fecha del año pasado. La estadística es del 2020, hacia acá, que fue el último censo, ¿de acuerdo? Y pues hemos tenido una disminución significativa, pero esto ha sido a raíz del fortalecimiento de las estrategias en cada una de las unidades. ¿Cuáles son las principales causas directas de mortalidad materno-infantil? Tenemos la hemorragia obstétrica en un 20.4%, enfermedades hipertensivas, edemas o proteínas en el embarazo, que son causas directas de complicaciones, y el aborto. ¿Qué pasa con los objetivos de desarrollo del milenio? Se ha vuelto prioritaria la atención para la disminución de los índices de mortalidad materno-infantil, y nos dice que más de 1.500 mujeres y niñas mueren cada día a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Mejorar la salud materna tiene como meta reducir 3/4 partes entre años. Ya volvimos. Entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad derivada de la maternidad, de acuerdo, tendría que disminuir. ¿Y cuál es uno de los objetivos? Es lograr que ninguna mujer muera por complicaciones obstétricas durante el embarazo y hasta 40 días posteriores al parto, que es el cuerpo y el tardío,
Y para esto, pues es necesario garantizar el acceso universal a todos los servicios médicos mundiales. Ok, vamos a empezar a trabajar con los flujogramas. Aquí tenemos el flujograma de atención y clasificación. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Para esto, las unidades se han dado la tarea de educar y capacitar a todo el personal, tanto de salud como interdisciplinario, para que hacer énfasis sobre la importancia de este protocolo. ¿Qué pasa todavía en muchas de las atenciones? ¿De qué se quejan las pacientes? De que las regresan, ¿no? De que ni siquiera las atienden, ni siquiera las dejaron pasar. Y quieren regresar, las regresaron los policías, ¿no? O los de admisión. Entonces, la estrategia de poder ver hacer énfasis en el triaje obstétrico es para que todo el personal se involucre. Y obviamente esos eslabones que no son responsabilidad directamente de enfermería puedan tener esa capacitación y puedan tener la premura de no regresar a las pacientes, ¿okay? Sin una previa valoración. Una cosa es la valoración de enfermería y otra cosa es la valoración médica. Todos los pacientes no deberían de faltar, no deberían de retirarse de una unidad sin por lo menos una valoración de enfermería, ¿de acuerdo? Sin por lo menos tener esa hoja de triage. Y por ende, para llegar a un triage, pues tienen que atravesar el primer filtro, que siempre es la entrada, que es admisión y vigilancia, ¿ok? Entonces, exactamente, los dueños de los hospitales llamados policías. ¿Qué pasa aquí? El inicio de nuestro flujograma, en la parte de arriba, tenemos que iniciar la atención cuando la paciente llega a solicitar la misma, ¿ok? Se le pregunta, el vigilante debería de preguntar solo, ¿cuál es el motivo de su consulta? Vengo a tal, y debería de preguntar si el motivo evidente es la gravidez, ¿sale? O sea, si el motivo evidente es una tensión de parto, posiblemente cuando no hay un rasgo evidente de gravidez, el policía o admisión, pues si pregunte, podemos detenernos ahí un poquito, ¿no? Pero si es el dato evidente de que la paciente está embarazada, deberíamos de pasarle por lo que pasa, que atienda el personal calificado. Solicita la atención de la paciente y se determina si es una emergencia. Ahorita vamos a ver cuáles son los lineamientos para determinar si es una emergencia. En caso de serlo, vamos hacia el lado de frente, más el lado izquierdo. En caso de ser una emergencia, se va a activar el código MATER o el código COLO y se va a iniciar manejo para pasar a la presentación del equipo de respuesta inmediata obstétrica. ¿Ok? Eso lo vamos a dejar un poquito porque es otra clase. Y en caso de no ser una emergencia, la paciente va a completar la evaluación del triage, que es como un interrogatorio, y dentro del triage se va a clasificar como verde, como amarilla o roja. En caso de encontrar un dato de urgencia, ya no de emergencia, sino de urgencia, vamos a clasificarla como rojo y vamos a volver a la activación del código y al inicio y la intervención del equipo de respuesta inmediata obstétrica. Mientras, si se clasifica en amarillo, vamos hacia abajo, se va a entregar de manera personalizada para una valoración, es decir, el médico tiene conciencia de que hay tres hojitas, porque están esperando para atención médica. Y yo tengo afuera una paciente que me resulta con algún ítem en amarillo, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar y la voy a presentar. Doctor, tengo una paciente que presenta esto y esto y esto. ¿La paso a observación o la dejo? Y el doctor dirá, no, mientras vela pasando, ahorita la vemos, ¿ok? Pero ya la pusimos en un área segura, porque no sabemos si esa paciente, acuérdese, hay algo que se llama reclasificación. No sabemos si a la reclasificación se va a clasificar como verde o en su momento se vaya a complicar y vaya a ser roja. Entonces, a que nos convulsione afuera, va a convulsionar adentro, por lo menos va a estar en un área segura y visible. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, esto debe de ser inmediato en cuanto se observa un signo de alarma. Y cuando la clasificación nos permite un código verde, podemos pasar a la sala de espera atención por el médico, no pasando un tiempo máximo de 30 minutos, nos dice la guía, ¿ok? Que pasa en nuestros sistemas de salud, a veces tarda muchísimo, porque no hay una continuidad. Yo he visto mucho
que a veces en este tipo de atenciones se debe de hacer la atención eficaz y eficiente. Es decir, yo les he dicho, obtener datos precisos, ¿no? De nada me sirve decirle a la paciente desde cuándo y por qué no vino. Y a ver, o sea, ya los antecedentes no importan. Regañar a la paciente no te va a solucionar el problema, ¿ok? Ya la regañaremos tal vez cuando esté en vista y resuelta, ¿no? Pero en ese momento, yo he visto y he observado que muchos médicos pierden tiempo en encontrar el motivo por qué no acudió a la consulta. Ajá. Y realmente ese no es una obtención de datos eficaces. ¿Por qué? Porque eso no me interesa total, si no tuvo para el taxi, si no tuvo quien acompañara. O sea, los motivos son los mismos en muchas pacientes, es el común denominador. Pero ya está la paciente ahí, ahora atiende la urgencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Se tardan hasta media hora en dar una consulta y obviamente eso hace que retarde las consultas posteriores. Y si llega una urgencia, bueno, pues ya rompió todo el esquema que traíamos, y obviamente son las pacientes que se van rezagando y no se convierte en media hora ni en una hora, se convierte en casi todo el turno, ¿no? O 4 o 5 horas. Ajá. Y aparte también, ¿cuál es otro eslabón crítico? Pues la falta de personal en el sistema de urgencias. Hay veces que nada más es un solo médico para 30 o 25 consultas. Entonces, es imposible poderles dar un lapso de tiempo menor a 30 minutos. Por más eficaz que sea la atención, por más eficiente que sea la enfermera, es muy, muy difícil esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, sí, vamos a mostrar la valoración médica. Ahí termina nuestro programa. ¿Dónde vamos a realizar este interrogatorio y esta clasificación? Debemos de tener un módulo de valoración inmediata, ¿ok? El módulo de valoración inmediata va a ser un cubículo, un espacio, en el cual contemos con los aditamentos necesarios para la seguridad de mi paciente durante el interrogatorio. Es decir, no es un consultorio, los lineamientos nos dicen que no es un consultorio, no tiene que ser un consultorio precisamente, puede ser un espacio, pero donde tengamos libertad de censos, donde podamos tener acceso desde la entrada hasta las áreas de choque o las áreas seguras. Okay, en algunas unidades, por la cuestión de la pandemia, se tuvieron que reubicar los espacios. Entonces los triage quedaron de manera improvisada. Y eso para nosotros es una debilidad porque los accesos a las áreas de urgencias pues están limitados, ¿ok? O sea, a lo mejor en el área de triage no cabe una camilla. Pues a lo mejor la paciente la estás interrogando, de repente empieza a tener datos y hace una lipotimia y no tienes más que una silla. Entonces lo ideal es que tengamos en el triage pues una camilla, el escritorio, la silla, el monitor y un computador. Para la atención así inmediata de los pacientes. No es lo ideal, no es lo que siempre se tiene, pero bueno, por lo menos un acceso directo al área de urgencias o al área de observación para ponerla con el módulo MATER si es que se tiene. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar en el módulo de evaluación inmediata? Se va a recibir a la paciente. La paciente en muchas ocasiones entra con el familiar porque tiene dificultades para caminar o tiene alguna, necesita una red de apoyo, vamos a tener que enviar al paciente, al familiar a admisión. Lo ideal es que durante el interrogatorio no esté el familiar, ¿vaya? Solamente en caso de que la paciente sea menor de edad, bueno, se obtienen algunos datos solamente con ella y ya después pasamos al familiar. Aquí hay una situación, debemos entender que la paciente menor de edad, si bien legalmente no es todavía capaz de decidir, pero clínicamente o dentro del ámbito de la salud, debemos nosotros de fomentar un vínculo de responsabilidad. Entonces en esa parte ustedes pueden encontrarse mucho con el problema de que la paciente que tiene 15, 16 años, la mamá quiere estar pues durante toda la atención, ¿sale? Entonces debemos nosotros de fomentar de manera cordial y de manera adecuada el vínculo en cuanto a... Ya me ayudaron las chicas. El vínculo de la responsabilidad. Si tenemos, por ejemplo, en esta parte al esposo o a la pareja, yo les recomiendo, es una recomendación, que lo involucremos en el proceso desde el principio. No por un acto de desplazamiento hacia un tercer parental, sino como un acto de fomentar un vínculo de responsabilidad, porque tengamos en cuenta que pues viene una vida, ¿no? Viene un ser que requiere precisamente una educación con responsabilidad, y si desde el principio desplazamos a esa figura,
pues sí empezamos a romper ese vínculo, ¿no? Y aquí vienen muchísimas cuestiones sociales y psicológicas en las que nos pudiéramos quedar a platicar toda la clase, ¿de acuerdo? Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a enviar a la familia de admisión para que termine de dar datos. Recordemos que la paciente está en estado de shock, en estado de dolor, en estado de miedo, en estado de frustración. Entonces, hasta el nombre se le olvida. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de solicitar nosotros durante la atención que el familiar complete los datos del consentimiento informado y de toda la papelería que se requiere. Vamos a iniciar con la toma de signos vitales y a la par también el interrogatorio. No quiere decir que no dejemos hablar a nuestra paciente, pero tratar de que ese triage sea eficiente y eficaz, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tomo signos vitales, voy interrogando a la paciente. ¿Cuáles son las preguntas de interrogatorio? La básica, ¿cuál es el motivo de su consulta? ¿Desde cuándo tiene los síntomas? Ajá. Y los antecedentes, rápido, gestas, partos. Ya no vamos a ver la clase que viene, la historia clínica ginecobstétrica. Pero gestas, partos y vías de resolución de los embarazos. Ajá, eso también es muy importante. ¿De acuerdo? Registro en la bitácora, debemos tener un censo. Recordemos que las auditorías no se basan por todas las hojas que hacemos, sino por todo lo que registramos. Entonces, en el módulo de valoración debemos de tener una bitácora de registro y colocarle el distintivo que le corresponda de acuerdo a la clasificación. Muchos hospitales colocan pulseras, otros colocan gafetes, o simplemente colocamos una pequita del color que le corresponda. Ajá. Eso es como meramente adecuativo a la unidad, ¿vale? Los distintivos rojo, verde y amarillo. Obviamente, si es un código rojo, no le vamos a poner su distintivo y la vamos a pasar a que se sienta en la sala de espera, ¿de acuerdo? Si no, vamos a pasarla inmediatamente a un área de observación, choque o el módulo mando. Todo esto para determinar el riesgo obstétrico. Ya habíamos platicado la clase pasada de qué era el riesgo obstétrico. El riesgo es cuando se identifica algún signo o síntoma que denote el riesgo en la paciente, teniendo que avisar de manera inmediata al médico de guardia, quien valorará y confirmará el diagnóstico. Nosotros se van a encontrar mucho con una situación. ¿Quiénes son los responsables de, por ejemplo, tocar el código mater o el módulo o el código ORE? ¿Por qué les hablo de código mater y código oro? Es lo mismo, solamente que algunas instituciones aún no lo actualizan. ¿Ok? Pero es completamente lo mismo. ¿Qué pasa con esta situación? Nos dicen, tú tienes la facultad, tu enfermero, mientras estés capacitado en triaje obstétrico y el equipo de respuesta inmediata obstétrica y código MATER, vas a estar capacitado para activar la alarma, la alerta. ¿Ok? Y cuando nosotros la activamos, llega el médico y que nos dice, ¿y por qué? Pues ahora tú la activaste, tú le das tratamiento. ¿Ok? Ahora tú haces las indicaciones. ¿Por qué activaste un código? ¿Qué tienes? O sea, cuestionan la situación. ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer sobre esto? Es algo que todavía a esas alturas nos estamos encontrando como enfermeros, pero obviamente si tenemos una buena fundamentación vamos a poder defender el punto por el cual se activó el código, ¿verdad? Pero si ni siquiera se saben valores de signos vitales, ajá, pues ahí sí está muy, muy difícil la situación. Entonces debemos de tomar en cuenta que para poder determinar un riesgo obstétrico y para poder activar un código o un código oro o un código mater, debo de tener bien fundamentado cuáles son mis datos de alarma y cómo se clasifica y qué tomar en cuenta para determinarlo y que en algún momento no se cuestione nuestra decisión y se pueda respetar y obviamente se nos dé pues, el voto de confianza de estar a cargo del módulo donde estamos, ¿okay? Que somos totalmente capaces de clasificar y de determinar el riesgo de nuestras pacientes. Entonces, ¿cuáles son algunos de los síntomas que vamos a, y signos que vamos a obtener en cada uno de los códigos? Yo aquí les puse de manera resumida algunos de los datos de alarma. Ajá, vamos a clasificarlo de dos partes. Los datos de alarma, los datos de vasoespasmo y los signos vitales. En la parte de arriba tienen los datos de vasoespasmo. Estos datos de vasoespasmo van a estar directamente relacionados con la perfusión placentaria y la perfusión y circulación sanguínea de la paciente. Es decir, que nos van a dar o nos denotan un riesgo de trastorno hipertensivo. ¿Ok?
Por ende, si alguno de estos está alterado o presente, tendré yo que corroborarlo con los signos vitales con la tensión arterial. Ajá. Estos deben de ir de la mano con la tensión arterial para poder dar una clasificación correcta. Y vámonos de rojo a verde. En los datos de vasoespasmo nos dice que son durante una emergencia, presencia de epigastralgia, que es el dolor a nivel del epigastrio, visión borrosa, que ya hablábamos la clase pasada, que es un acúfeno, estefosfenos y amaurosis, hiperreflexia, la hiperreflexia la van a valorar en los reflejos osteotendinosos, en rodillas, ¿ok? Principalmente, la pasa. Un poquito. Ajá. La paciente, al colocarla en la cama de exploración o en la silla donde estábamos y aplicando la técnica para valorar reflejos osteotendinosos en rodillas, va a tener una hiperextensión, por ende vamos a poder valorar sobre eso la hiperreflexia generalizada, ¿de acuerdo? O presencia de crisis convulsivas. Que las crisis se presenten en ese momento, no que la paciente les diga que hace 2 o 3 días convulsionó, eso nada más sería un factor de riesgo, ¿eh? ¿Qué pasa en la... Eso se denota emergencia, junto con alteraciones en los signos vitales, principalmente de la hipertensión, que tenga hipertensión arterial. Como dato de urgencia, tenemos la presencia de cefalea pulsati, ¿de acuerdo? Porque pues hay cefalea pulsati y cefalea no pulsati. Ahorita lo vamos a ver más específico. Exactamente. Pero aparte, una crisis de migraña, una crisis de cefalea tensional, ajá, tiene un signo muy característico que es la fotosensibilidad. Ajá, no toleran la luz los pacientes. Eso no es un dato de hipertensión asociada a trastornos del embarazo. Ajá, ese es un dato asociado a una crisis de migraña. ¿Ok? Pero tenemos que es muy característica. La paciente, una cosa es la intolerancia o la fotosensibilidad y otra cosa es que la paciente tenga fosfenos y amaurosis. ¿Ok? Es muy diferente. Exactamente. Se distingue precisar, es muy característico. ¿Ok? Edema generalizado. Acúfenos, ya sabemos que son los zumbidos en los oídos. Y el edema generalizado. Muchas pacientes nos dicen, es que me hinché de las manitas y de los pies. Ok, vamos a corroborar signos vitales. Las últimas días de práctica clínica nos dicen que el edema ya no es determinante de un trastorno hipertensivo, pero sí podemos valorarlo como un factor de riesgo. ¿Ok? Esa paciente que posiblemente se la pasa de pie todo el día, ajá, o al contrario, no tiene una vida activa, obviamente va por la posición, por la de la circulación, va a tener un grado de edema en miembros pélvicos o en manos, pero las cifras tensionales pueden estar en la piel normales y simplemente hay que vigilar y dar medidas de contención. ¿Okay? Y en el verde no se presenta ningún dato de vasoespasmo. Vamos a los siguientes, los síntomas de alarma. ¿Ah? Los datos de alarma, estos que pasamos son de vasoespasmo, ¿eh? Los datos de alarma vamos a tener la presencia de sangrado o hemorragia transvaginal. ¿Cómo vamos a valorar una hemorragia transvaginal? Por favor, no le pidan a la paciente que se baje ahí la pantaleta para que les enseñe cuánto está sangrando. No lo hagan, por favor. ¿Ok? Tenemos diversos factores e instrumentos que podemos utilizar para obtener la presencia de esa hemorragia. También aquí, ¿qué pasa? Debemos tener en cuenta que hay diversos signos que nos denotan un estado de shock, como es la alteración de los signos vitales, ajá, la taquicardia, la hipotermia, la hipotensión, ¿de acuerdo? Entonces, si la paciente está pálida, ajá, hipotérmica, hipotensa, y te dice que está sangrando, pues obviamente le vamos a creer, ¿no? Y aparte también podemos preguntar el instrumento muy fácil para las mujeres. Y creo que todos los hombres conocen la toalla sanitaria, que es la altura de la vida. Y entonces, aproximadamente vamos a valorar que el cambio de toallas sanitarias, un cambio de toallas sanitarias de 4 toallas en 2 horas, es un dato de riesgo. ¿Ok? No es normal cambiar de 4 toallas, lo normal sería 1 toalla en 2 o 3 horas. ¿Ok? Pero 4 toallas empapadas en menos de 2 horas es un dato de alarma. ¿Ok? Y ya de ahí vamos a ir valorando. Hay veces que lo dicen los pacientes, es que no traigo un pañal, ¿no?
o traigo la base acompañada de otro porque no dejo de sangrar. Ok, entonces aquí, o la hemorragia simplemente es evidente del manchado de la ropa. Ajá, el piscina. Aquí vamos a valorarla como abundante emergencia. En emergencia vamos a tener o deber comprobar los signos vitales, ¿ok? Moderada y escasa. Un dolor, la escala del dolor, recordemos que la valoramos con qué va, ¿ajá? Pero las pacientes cuando están en trabajo de parto, obviamente nos van a, aquí hay diferentes umbrales del dolor, ¿ok? ¿Cuál es un dolor que podría brindar una emergencia? Un dolor, una presencia de dolor intenso, mayor a 7, con un embarazo pretérmino, menor a 36 semanas. No es normal, ¿ajá? O también pasa que sea un embarazo de término con un dolor mayor a 7 en escala de EVA y unas contracciones uterinas muy continuas. ¿Qué nos quiere denotar esto? Que posiblemente la paciente utilizó alguna sustancia para acelerar el trabajo de parto, como son los famosos test, ajá, los test abortivos. Canela o chocolate ruda, exactamente. Los famosísimos. Aquí todavía nos encontramos encuentran en provincia, muchas recordemos que tenemos todavía la medicina tradicional en la que ocupan exactamente, en la que ocupan todavía estos métodos para acelerar el trabajo de parto. Si bien yo como partera, son en algunos casos se utilizan, pero son de manera controlada. ¿Ah? O sea, la partería nos dice que se puede ocupar ciertas sustancias naturales, pero tienen que ser controladas, ¿ah?, en ciertas circunstancias. Y tienes que estar ahí para vigilar el foco fetal, como nosotras como parteras estamos ahí todo el tiempo, no nada más es darle un té para que le den dolores, no, ok, los tés que hacen es aumentar la contractibilidad uterina, hay una hipersistolia, y ¿qué pasa? Esa placenta se va a desprender, va a empezar con sufrimiento fetal, y obviamente el bebé va a tener baja reserva, ok, y obviamente van a ser asfixiados, porque se está precipitando un trabajo de parto. Entonces, también esos dolores, esa calidad de dolor también es de alarma. Aquí vamos a tratar de investigar la causa. Si la paciente nos dice, sí, me dieron un té, bueno, pues pasamos. Pero hay pacientes que no te lo van a decir, ¿ok? No lo van a decir hasta ni cuando se vayan y estén poniendo gravísimas, van a decir, porque tienen tan arraigada el comentario que les hizo quien se los dio de no digas porque te van a regañar, exactamente. Entonces, no perdamos tiempo en tratar de investigar y obligarla a que nos diga. Ya está el problema, tengo un dolor mayor a 7, tengo un dato de hipersistolia, en lo que la estoy interrogando, tardo 3-4 minutos máximo, la estoy interrogando y la paciente no se le quita la contracción. Yo tengo la capacidad de palpar el abdomen de la paciente y está totalmente firme, no se quita esa contracción, ¿ok? No es normal porque también tengo, yo sé, la duración de unas contracciones efectivas, ¿ok? Entonces, aquí también esta parte sí pudiera representar una emergencia. En una urgencia, la escala de dolor de 4 a 7, cuando las pacientes están en reacción para trabajo de parto, no es rojo, es amarillo. Y en un verde, la paciente va empezando a lo mejor con un trabajo de parto y la maneja de 0 a 3. La salida de líquido amniótico, cuando es franca, la vamos a manejar como una emergencia. Y obviamente aquí vamos a utilizar ciertas escalas. ¿Desde cuándo o desde a qué hora observo la salida de líquido? Y obviamente también preguntarle a la paciente para obtener la franqueza de esa salida, si se mojó las pantaletas, se mojó la ropa. Recordemos que la salida de la rotura de membranas es totalmente espontánea, puede ser espontánea e incontenible. Nosotros cuando tenemos la sensación de orinar, podemos contener, ajá, y esperarnos. La ruptura de membranas no se contiene, el agua sale porque sale, ¿ok? Y las pacientes en la mayoría de las ocasiones, un 95%, se empapa toda la ropa, a menos que tenga una situación de oligohidratos, ajá, es decir, poco líquido, va a mojar muy poquito su pantaleta. Pero para esto, lavamos, si la paciente nos dice que salió líquido, la marcamos como amarillo, por lo menos, si es dudosa, hasta no demostrar lo contrario, ¿de acuerdo? Durante la revisión médica. Los movimientos fetales, muchas pacientes nos dicen, es que no se mueve mi bebé desde hace, no sé, 5 horas, ¿ok? ¿Pero ya comiste? No, es que me fui al centro, ya estaba mi hijo, me fui al centro y no veo qué puede comer, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? El problema está, no le
se pasa al área de observación, por eso les digo que es importante tener el módulo de pH, un tocogrado para reclasificar. Ajá. Pero si no, pasamos al área de observación, checamos focos fetales, el foco fetal está bien, está audible, vamos a decirle a la paciente que nos firme y que vaya a comer y regresamos en lo que requiere la atención. ¿Okay? Pero ya nos cercioramos que está vivo y está bien ese bebé y ella lo escuchó. ¿Okay? Si están disminuidos, puede ser urgencia en un código amarillo menor a 36 semanas. Recordemos que en el término del embarazo los movimientos disminuyen por la, el tamaño del bebé, entonces ya no se mueve igual como se movía a las 25 o 30 semanas. Y en un verde el bebé se mueve sin problema. La alteración de los signos vitales. Ajá. Esto es muy, muy fácil, la alteración de los signos vitales. ¿Qué es el problema aquí? Saber tomar los signos y en qué momento. ¿De acuerdo? Recordemos que tenemos ciertas reglas, que lo vieron de fundamentos, de cómo tomar los signos vitales. La tensión arterial nunca se toma cuando la paciente tiene contracción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a salir hipertensa, es un dato de dolor. Entonces, si durante la toma de presión arterial está teniendo una contracción la paciente, vamos a esperar a que se relaje, ¿de acuerdo? Y vamos a esperar para que se relaje y posteriormente volver a intentar tomarla. Frecuencias cardíacas, frecuencias respiratorias, sin problema. Ya como es un paciente adulto, pues es muy fácil poderla tomar, ya tenemos el aislamiento de los oxímetros en todas las unidades, y si no, bueno, tenemos un reloj de segundero en todos los triage, debe de haber un reloj de segundero para poder tomar una frecuencia cardíaca y la temperatura de forma axilar de preferencia, ¿ok? Si tenemos un síndrome febril, una hipertensión, una taquipnea y una taquicardia va a ser un dato de emergencia, mientras que tenemos variaciones leves, un dato de urgencia y sin variaciones signos vitales, la vamos a pasar como verde. ¡Ojo! Ahora sí, vamos a la hoja, ¿sale? Una vez que yo ya determiné o ya obtuve todos los datos, vamos a ver cómo vamos a clasificarla. Les puse la hoja en tres partes, el estado de conciencia, valoración de piel, que es la primera, la segunda parte vienen los datos de vasoespasmo y los datos de alarma, y la última parte vienen los signos vitales, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a, no quiere decir que el número de ítems le gane a la importancia del ítem. ¿Ok? Entonces, va a ganar la importancia del ítem. Es decir, puedo tener 10 verdes, está consciente, me responde, no tiene emergencia, no tiene acúfero, no tiene fosfeno, no tiene cefalea, se mueve su bebé, no hay salida de líquido, pero ¿qué creen? Está hipertensa. Ajá. Está taquicárdica, tiene fiebre. En ese momento mi código se convierte en un amarillo o rojo, dependiendo la cifra. ¿Ok? O al revés. Está, pues, tiene, está somnolienta, tiene acúfenos, fosfenos, epigastralgia, pero la tensión arterial no está tan alterada, ¿de acuerdo? No es un rojo, pero tampoco es un verde. Entonces la voy a pasar a un amarillo y probablemente a tomarle un perfil para corroborar. ¿Ok? Entonces la clasificación va a estar dada con base en la importancia del rubro, ¿ok? Y de los signos vitales. Ahora, en la parte de abajo, la hoja se compone de cuatro partes. La ficha de identificación, que son el nombre completo de la paciente, comenzando por apellido, la fecha de atención, la hora, el número de expediente y la fecha de nacimiento. Recordemos que también hay que aplicar las acciones esenciales. ¿Ok? La primera es la identificación correcta. La hora de atención, cuidado, estas hojas no deben de tener un lapso máximo de 5 minutos entre la entrega de la admisión y la hoja de registro de nuestra bitácora. ¿Qué pasa? Me ha tocado ver que los triage se dejan juntar las hojas, ¿ok? No se dejen juntar las hojas. Paciente que llega, paciente que se tiene que abordar para determinar, identificar el riesgo y obviamente actuar de manera espontánea, de manera oportuna. ¿Por qué? Porque a lo mejor la hora de la hoja tiene, la paciente llegó a las 8 de la mañana, pero como era la única y tenían que desayunar, y pues no pueden empezar si no desayunan, me esperé a que se juntaran 3 y a las 9 y media empecé, ¿ok? Y obviamente tu registro va a empezar a las 9 y media, porque esa hora vas a comenzar a dar la atención y no puedes ponerle antes porque ya se desfasarían todas las hojas, ¿ok? Entonces sería un desastre total. Entonces, en cuanto me llega una hoja, en ese momento la paso, le doy la atención de manera inmediata y la clasifico. Ya les repito, del tiempo que pase de la clasificación a la atención, ya no depende de nosotros.
¿ok? Pero mientras esa paciente yo la identifique, yo ya sé lo que tengo en el triage, sé qué pacientes tengo y a lo mejor la sigo valorando, ¿no? Señora, ahorita se está tardando, pero su bebé se mueve como sigue y todo. Si la paciente se retira, bueno, ya sería su decisión. Tampoco nos toca decirle, ¿y qué crees que no tengo esto y esto y esto y esto y a mí? ¿Ok? A lo mejor nosotros pues, estamos facultados en algunas cosas, pero no se tomen atribuciones que no les corresponden. ¿Por qué? Porque se meten en problemas solos. ¿Ok? Para eso siempre hay un asistente de dirección, un asistente de calidad, un jefe del turno, el jefe de la guardia, bueno, que tendrá que informar a los pacientes en caso de la falta de equipo. Ajá. Y esas son algunas atribuciones que también se dan en el personal de vigilancia y en la admisión, ¿vale? Que desde ahí ya dicen, no hay médico, no tenemos equipo, no hay nada, y todo. Pero a lo mejor nada más era un parto, y si había internos, y si había algún residente, ¿no? Y la paciente venía en expulsivo y saliendo, parió en el camión, o parió en el taxi. Y de ahí ya no tienes una paciente, sino vas a tener dos pacientes, la mamá y el bebé que se va a quedar en urgencia por riesgo de infección. ¿Okay? Entonces hay que pensar en esa parte, esa derivación de los cronogramas. ¿Ok? Simplemente vamos a palomear, encerrar o subrayar el rubro que tengamos alterado o que tengamos presente. Y ya les dije, no va a ser por el número de rubros, sino por la importancia de rubros. ¿Ok? En los signos vitales, por favor, esta hoja no trae rubro como tal de signos vitales. Algunos sistemas, algunas unidades, les ha puesto, ha modificado el formato para ponerle el rubro de los signos vitales. Lo ideal es que tengamos tensión arterial de ambos brazos y que se identifique brazo derecho y brazo izquierdo, ¿ok? Para corroborar y todas las cifras de los signos vitales. Otra cosa que es muy importante y que se ha implementado en esos últimos años y que nos ha dado mucho resultado es la obtención del índice de choque. Está hasta abajo de su hoja. En la última parte, después de frecuencia cardíaca, está el índice de choque. El índice de choque nos dice que se saca dividiendo, otra vez cuentas, dividiendo la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica. ¿Ok? Se divide frecuencia cardíaca entre la presión sistólica. Entonces, ¿qué es lo que debo tener a la mano? Una calculadora, ¿de acuerdo? En mi calendario, así súper rápido. Para las semanas. Entonces, si tenemos un índice de choque mayor a 0.8, será una emergencia. Si tenemos un índice de choque entre 0.7 y 0.8, será una urgencia. Y si tenemos un índice menor a 7, bueno, no será una urgencia en ese momento. Ok, entonces, si todavía tienen duda, ¿ya? Y les queda duda, saquen su índice de choque y sobre ese vamos a justificar nuestro riesgo, ¿ok? A lo mejor dicen, híjole, es que no, como que no tengo duda, como que sí la quiero pasar en rojo, pero me queda duda de la tensión arterial, ¿no? A lo mejor tienen 159, 109. Y la guía de práctica clínica nos dice que mayor a 159, 109 es rojo. Pero tenemos esa cifra de límite o 157, ¿no? Está con índice de choque y sin índice de choque me arroja las cifras de acuerdo a la clasificación y lo voy a dejar así. ¿Ok? Y en la última parte tenemos el nombre de quién evalúa y la categoría. Es bien importante que determinemos y pongamos ahí quién evaluó. Ajá. ¿Qué pasa? Anteriormente nada más poníamos Mayra López. Mayra López, y ya, no, tengo que poner enfermera especialista, Mayra López, allá la cédula profesional y la firma, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese es un dato médico legal, es un documento médico legal, y es el documento que en una muerte materna, ya vamos a ver después el algoritmo de las muertes maternas, pero es un documento que en la muerte materna se analiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿ok? Aquí se identifican los eslabones críticos. Y si la enfermera no lo firma, si no, está incurriendo en una falta administrativa, ¿ok? Y una falta legal. Entonces, y vamos a categorizar nuestro triage, verde, amarillo o rojo, ¿ok? Tenemos diversos indicadores, ya nada más para terminar. Ajá, vamos a ver en la clase pasada con más calma los indicadores que nos van a denotar la mortalidad materno-infantil y sobre qué es lo que tenemos que trabajar, ¿ok? Vamos a quedarnos hasta aquí. Qué pena, de verdad, que se nos trabó el sistema, que nos falló el sistema, porque quería hacer un ejercicio. Pero bueno, la clase que viene empezamos con el ejercicio del triage,
¿ok? Ya tienen en su plataforma la creación de los equipos. ¿Con quién van a trabajar? Bueno, ¿cómo van a trabajar? Tienen equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, no me equivoco, son 5 equipos. ¿Ok? Los chicos que faltaron, por favor, solo el día de hoy los voy a agregar. El día de mañana ya no los agrego y se quedan sin trabajar al final, ¿ok? Porque ya voy a subir los casos clínicos para que los vayan analizando. Voy a subir los casos clínicos, que los vayan analizando y les voy a subir las instrucciones de qué, lo que van a hacer, va a ser para su trabajo final, ¿ok? Va de la mano con todos los temas que vamos a ver a partir de ahorita. Y para la próxima clase también ya tienen en plataforma el lineamiento técnico del código MATLAB para que de ahí obtengan la hoja del triage obstétrico, ¿ok? Y podamos trabajar el caso que les voy a dejar. Tienen de tarea un caso que van a tener que clasificar, lo clasifican y la semana que viene les pongo igual el resultado para que lo analicemos aquí en clase, ¿sale? Y terminamos de ver la presentación. Si no hay ninguna duda, nos vemos en la siguiente clase. Chicos, en línea, ¿alguna duda que tengan? Rapidito para terminar. Profesor, una pregunta. Ahorita la tarea que dejó, ¿lo vamos a hacer ya en equipo? Les voy a dar las instrucciones de cómo van a trabajar. ¿Okay? Sí van a trabajar una parte en equipo, pero otra parte solamente es de identificación con qué caso van a trabajar. ¿Vale? Para no subirles 45 casos, nada más les voy a subir 5 y dependiendo del equipo donde estén, va a ser el caso con el que van a trabajar. ¿Okay? Y en otro apartado, nada más en un apartado chiquitito, sí van a tener que trabajar en equipo, pero no van los equipos específicos, todo va ya estando comunicados en el WhatsApp o en la creo que más fácil por WhatsApp, ya se van a poder ahí comunicar más fácil. ¿Ok? Nada más, así va a ser la forma, pero ya los lineamientos van a tener específicos en la plataforma. ¿Ok? ¿Otra duda? Maestra, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿El número se lo vamos a enviar a usted de forma privada? Sí, por favor, para que nos Ah, ok. Gracias. A ver, solo hoy los que faltan, por favor, ya les respondí a 4 de ustedes. Ya tengo el número. Y pónganme, por favor, que no me mandó el nombre completo, mándenme el nombre completo, porque las listas en plataforma no me aparecen con nombres completos, aparecen nada más a veces con nombre o así. Entonces, todo un nombre completo para realizar el ¿vale? El caso clínico es individual. El caso clínico... Hay uno que le voy a dar, el caso clínico que le subí es individual para el ejercicio del cash. Ajá. Y después voy a subir, está en otro documento, los 5 casos, vienen juntos los 5 casos. Ajá. Y ya dependiendo del equipo que les tocó, van a trabajar con el caso que para que lo vayan a hacer. Los casos están un poco complicados, pero va de la mano con los temas que vamos a estar viendo. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos la próxima clase, chicos. Bonito fin de semana a todos. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, buen fin. Fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, bonito fin de semana.